gusta decir que en el ámbito de la salud, yo creo que los profesionales sanitarios, o sea, son personas que cuidan personas, y yo añado lo de con tecnología, de todos los tipos, ¿eh? Entonces, bajo ese punto de vista, también habría que tener un poco, ¿no?, la delicadeza de hasta dónde debemos de, y permitidme la expresión, estresar a un profesional sanitario con todo el conocimiento tecnológico o con aquel necesario para que esa experiencia, esa asistencial, etcétera, sea, ¿no?, la mejor. Y otra cosa es que, entre comillas, puertas adentro, empecemos a incorporar profesionales más específicos y dedicados, ¿no? Hace décadas no existían los comités de dirección el responsable de tecnología. Y desde hace ya algún que otra década es algo necesario y fundamental. El famoso responsable de datos sigue sin estar exactamente en los comités de dirección. A lo mejor está en la figura del responsable de tecnología e información, pero todavía no ha cogido ese gran peso y hay que verlo. Y desde el punto de vista de profesionales o de talento, que decía Tania, yo, y me gusta mucho verlo así, yo soy un tecnólogo convencido, volvemos a recuperar esa parte de las humanidades. Entonces necesitamos perfiles muy tecnológicos, científicos de datos, responsables de seguridad, gobierno del dato, cómo hacemos estas tecnologías y demás, pero que también tengamos, para abordar la parte de experiencia de usuario, cliente, ciudadano, paciente, hace falta recuperar un poquito de esto de las humanidades, ¿no? Hablamos mucho ahora de asistentes virtuales, etcétera. Todo eso son procesos de comunicación. Nos estamos olvidando ya que la comunicación es un arte en sí. Entonces es una mezcla, ¿no? Muy científico, muy tecnológico y muy humanidad.